me merece la opinión de que para escribir cosas hay que presentar pruebas. Debido a lo escrito en el libro de Anabel Hernández, le tocó el turno de ser entrevistado al esposo de Galilea Montijo para ver qué opinaba de lo que se habla de su esposa, y dice que la única opinión que él puede dar en estos momentos es que para que la gente diga o escriba ese tipo de cosas tiene que tener pruebas. La persona que lo estaba entrevistando quería saber mucha más información debido a que Fernando es esposo de Galilea. Sin embargo, él se limitó a responder que en estos momentos la está apoyando y que le da toda la confianza a su esposa. Yo la apoyo en todo y confío en mi esposa 100%. Otra de las cosas que diría la entrevistadora es que la periodista y escritora del libro, Anabel Hernández, tiene todas las pruebas suficientes para mostrar lo que ella escribió allí en el libro, y Fernando Reina contesta muy firme que la escritora tiene que mostrar esas pruebas que dice. Que las presenten, que las presenten. Se tocó el tema de que si Galilea ya abrió un proceso legal hacia estas personas, como ella lo había comentado, entonces querían saber si ya esto había avanzado, pero Fernando respondió es que de esto se va a encargar Televisa. Va a ser interpuesta. Eso lo ve Televisa. Y le preguntaron qué opinaba al ver que en el libro no solamente se encuentra su esposa Galilea Montijo, sino que se hablan acerca de muchos otros famosos. Fernando lo que respondería es que él no tiene por qué hablar o dar su opinión sobre esto, y tampoco tiene idea del por qué esta persona habría escrito esas cosas. No tengo la menor idea. Otra de las cosas que mencionó la reportera en ese momento fue algo que señaló la propia Anabel respecto a que Fernando había dejado su cargo en el ayuntamiento de la noche a la mañana. Comentó que el 29 de septiembre se dio a conocer la renuncia, así que bueno, lo que se puede ver, y como él mismo lo ha dicho, es que aunque Galilea Montijo sea su esposa y está incluida en esto, pues él no se va a meter en estos inconvenientes, aunque seguramente sí la va a apoyar, pero tal vez no se va a agarrar como que esa carga. Recordemos que desde que se supo que Galilea Montijo estaba incluida en el libro de Anabel, pues no ha dejado de estar en la vista del público, y bueno, durante las entrevistas que le lograron realizar, ella negó lo que estaba escrito, y pues esta vez fue el turno de su esposo, y lo único que exige es que la periodista muestre esas pruebas que tanto ha mencionado. Tanto Fernando como Galilea están cansados de tanto señalamiento. Se pudo ver la actitud de él durante la entrevista, que estaba un poco incómodo con las preguntas, pero bueno, en realidad los medios tienen deseos de saber todo lo que opinan las personas que están incluidas en ese nuevo libro de Anabel. Sin embargo, como ya sabemos todos, han negado lo que sale aquí escrito. Así que bueno, esperemos en los próximos días si son revelados más nombres o si estos mismos famosos que han salido a aclarar la situación dan otras declaraciones. Sin más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy en el Muro de la Fama. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.